Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, en un nuevo video para el canal, Soft Kid Racing Project Zomboid. Y no, no he subido todavía la habilidad al máximo de mecánica, estoy tardando un huevo. Para que tengas una idea, ya estamos cerca de acabar el último mes. Ya te estás preguntando, ¿por qué estás grabando? Bueno, muy sencillo. Hoy te voy a enseñar la mecánica de pescar. ¿Por qué? Porque me harté de mecánica. Mecánica es una de las habilidades que más te hartan en este puto juego. Subes lento, colega, lento, lento. Así que nada, hoy vamos a subir. Bueno, les voy a mostrar lo que viene siendo la habilidad de pesca. ¿Qué necesitamos para poder pescar? Te estás preguntando. Bueno, primero que nada ocupamos un lago, ¿no? Conocemos un lago. El problema es que ese lago lo más probable es que esté infestado de zombies. Pero no hay que preocuparnos por eso. Yo llevo aquí adentro madera, porque van a ver lo que me voy a hacer para poder estar seguros cuando pescamos, porque pescar también es un riesgo en este juego. Haces ruido al momento de pescar y eso trae a los zombies. Primero que nada tendríamos que llegar a lo que viene siendo el lago, que pues no saben dónde está el lago. Bueno, el lago al que yo voy a ir es el que está al lado de la gasolinera, al lado de la estación de autobuses, ¿vale? ¿Qué mierda? ¡Ey, what the fuck! ¡Ey, what the fuck, man! ¡Están invisibles! ¡Qué chingados, colega! ¡Ah, su madre! ¡Mira esa cantidad de zombies! ¡A la verga! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué tantos zombies? ¿Por qué tantos zombies? ¿Qué pedo? Se había limpiado esta zona, ¿no? Bueno, da igual por qué tantos zombies. Ya hay muchos, ya ni modo. No se puede hacer nada por eso. Continuamos con nuestra idea de ir a pescar un poquito. Bueno, el sistema de pesca lo cambiaron. Ahora, según tengo entendido, puedes pescar. O sea, la presa en la que vas a pescar, tarde o temprano se va a vaciar, ¿ok? Pero si dejas que descanse un día, se vuelve a llenar. Así que sigue habiendo peces infinitos, por decirlo de alguna manera. Joder, creo que quiero tener cuidado con este carro. O sea, realmente no quiero que explote algo así. Aunque bueno, ya podríamos hacer puentes con otros carros que están mucho mejor que este, ahora que lo pienso. Podríamos hacer puentes con esos vehículos. Ok, de momento aquí no veo. No veía zombies, ya los vi. Joder, es. A ver, lo que tenemos que hacer es muy sencillo, es llegar primero aquí. Este vendría siendo nuestro laguito, por así decirlo. Y ahora lo que toca va a ser limpiar. Limpiarlo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zombies. Bueno, limpiarlo o perderlos también es una opción, ¿sabes? Los podemos perder. Pues está oscuro, no me gusta que esté oscuro. O sea, no veo nada realmente. Vente, a ver, ven. Toma golpe. Esto es peligroso, ¿eh? Esto es peligroso. Vamos a intentar perderlos. Agáchate y corre. A ver si los pierdo de pura casualidad y no traigo más zombies. Que luego eso puede pasar, ¿sabes? Traemos más zombies en vez de perder los que queremos perder. Corremos, corremos. Y los perdimos. Hombre, hay una bolita ahí, pero esa bolita tampoco me preocupa mucho. A ver, vamos a subir un facarro y apagar las luces, que las luces lo pueden atraer. Ok, ahora que estamos aquí, lo primero que haremos, vamos a abrir nuestra caja de clavitos. Vamos a poner esta mierda aquí, perfecto.
Y vamos a agarrar tablones. Los agarramos bien. Vamos a crear una pequeña zona segura. ¿Cómo te estás preguntando? Bueno, este es un trampito, por decirlo de alguna manera. Vamos a construir esto aquí. Luego esto para acá. Vale. No me traje algo muy importante. No me traje la almadena. Si me hubiera traído la almadena, hubiera estado de huevos. Porque ahora sí hubiese podido hacer lo que yo quisiera, que era destruir el piso y hacer que los hombres no pudieran pasar. A ver, carpintería. Pero sí, vamos a seguir poniendo más de esto. De hecho, en un futuro, después voy a venir aquí con una escalera y poner aquí una escalera para que nomás podamos acceder de cierta manera. Hazme caso, este va a ser nuestro lugar de pesca. Vente para acá. Y listo, ok. Bueno, una vez que terminemos de haber hecho esto, lo siguiente que haremos para ponerme un poquito segurito. No, come, 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 en este caso. A ver, deberíamos de poner a lo mejor. ¿Esto es un muro? No, ¿sabes? Me falta la almadena, me falta la almadena. Así que voy a ir por la almadena y hoy regresamos a este punto. Nada, ¿sabes qué? Lo pensé mejor, no voy a ir por la almadena, me la voy a jugar. Así que nada, les voy a mostrar. Ah, mira, aquí hay un zombie. Adiós. Escucho a otro. Mira, aquí hay uno, aquí hay dos. Toma golpe, toma golpe. ¿Alguien más falta? Mira, aquí hay otro. ¿Dónde están los demás? Que aún escucho, ¿sabes? Joder, lo bueno que tengo ojos de gato, ¿eh? Tengo esa perk. Oh. No, mira, sí, lo bueno que tengo ojos de gato. No, no quiero pensar cómo se vería si no los tuviera. Ahí están. Son tres. Son dos. Y ahora es uno. Ok, ya todos están muertos. Vámonos. Tutututun. Ah, vale, bueno. Antes que nada, vamos a firmar con nuestra madre esa de elaboración. Y vamos a ver que tenemos un sistema de pesca, ¿ok? En el pestañito de pesca tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos para hacer una caña de pescar con un palo de madera y sedal, o con corder, y podemos reparar las cañas de pescar con corderes, con sedales, con un clip o con clavos, ¿vale? Déjame, pongo a fumar. ¿Listo? Luego también podemos recuperar alambre cuando se rompa una nazca. Y podemos hacer nazcas para pescar, que básicamente eso es con 10 de corderes, 10 unidades de corderes y 5 alambres. Yo tengo nazca para pescar, tengo dos. No la construí, fueron cosas que me fueron saliendo en el mapa mientras looteábamos. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, tú le das aquí, clic derecho, colocar nazca para pescar, ¿ok? Y la tienes que colocar. La tienes que colocar, en teoría, por aquí. En teoría, deberías de poder colocarla. Colocar Nazca. ¿Qué falta? O sea, no, no, ¿es porque no la tengo en el inventario principal? ¿Algo por el estilo? Sí, mire, era por eso, ¿ok? Nosotros la vamos a poner aquí a los lados. ¿Ok? ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, esto automáticamente lo que va a hacer es que. Si me dejaría verla, en teoría debería. Bueno, cuando tenga pesos adentro, nos va a mostrar una pestañita que diga verificar trampa, ¿no? Y aquí adentro se van a ir metiendo peces automáticamente ellos solitos.
Ya voy a limpiar esos de ahí porque no me dan buena espina. Ahí se los puedo ir atrayendo de uno en uno. O de dos en dos. Ven, 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 ven. Este se hubiera traído al madero, hubiera sido más sencillo. Uno menos. Y ya vienen todos, ¿no? Ah, por razón no golpeaba. Yo decía, ¿por qué no golpea el vato este? Uno menos. Que okay, ocupo una maldita zona limpia. Ocupo una maldita zona limpia. ¡Uy! Puta noche de mierda, no veo nada y los portadores tampoco me ayudan mucho. ¿Cómo me escucharon, colega? Uno menos. Otro menos. Bien, ya falta menos. Ya, todos muertos. Joder. Ya me puedes quitar la cancioncita, gracias. Ok, bueno, una vez que limpiamos todo esto, ya no creo que haya zombies por aquí cerca. Colega, el motor está al 100, no me jodas. El motor está al 100. Vale, aún pueden venir por aquí, pero ya, no, ya ni modo. No puedo hacer nada más. Vamos a pescar. Pero por acá no pueden pasar, ¿no? No, por acá no pueden pasar. Vamos a pescar a este lado, mirando para acá. Para el sistema de pesca, para poder pescar, básicamente tienes que tener caña de pescar y algún cebo, ¿no? Yo tengo gusanos. Los gusanos normalmente la gente los guarda para lo que viene siendo trampas de pájaros. Yo lo voy a usar para pescar. Total, me da igual, simplemente es para que observen un poquito lo que viene siendo el sistema este, ¿no? Luego aquí también tenemos un sistema de agua infinito. Aquí todo esto es infinito, así que si vienes por aquí cerca nos tenemos que preocupar por el agua, básicamente. Bueno, me está haciendo mucho, ¿no? Vamos a pescar. Le damos clic derecho y le damos a pescar. Nos pone con qué herramienta queremos y tenemos diferentes. Por ejemplo, puede ser caña de pescar o la caña de pescar de palo. Las dos tienen la misma probabilidad de agarrar las mismas cosas, nomás que una dura más y una dura menos. Luego también nos pregunta el tipo de carne. Ahorita como tenemos gusano, nada más nos da la opción de gusano. Pero si tuviéramos cole o ese tipo de cosas, pues podríamos escoger. Luego también nos preguntan, ¿dónde quiere que la metamos? ¿Sí, en nuestro inventario principal o en la mochila de la espalda? Obviamente la mochila de la espalda. Y la abundancia de pesca, esto es el, o sea, es cuando, ¿cuántos peces hay? ¿No? Vamos a darle y vamos a ver cómo ahorita va bajando. El ruido es fuerte. También nos pone que hemos atrapado. Por ejemplo, atrapamos un pez. Otro pez. De hecho, ven, baja muy rápido. Y rompí sus oídos, los míos también se rompieron. Y nada, este me defiende el sistema de pesca. Te digo, podemos atrapar desde peces, entre otras cosas. Y subimos poquito, tampoco subimos tanto, ¿eh? No puedo comprobar la trampa. Ah, mira, ahora sí. Mira, ves, compramos la trampa. Y vemos. Supongo que me habrán dado cositas, supongo yo. No sé, la verdad. Bueno, ahorita tenemos mucho peso, entonces vamos a. De hecho, ya nos vamos para la base. No, ya fue. Este viene fin del sistema de pesca. Tampoco hay más que mostrar. Más que es para poder atrapar, pescar pececitos. Vamos a mandar esto para acá atrás.
De hecho, trabajamos muchos peces. Y después los peces los podemos, con un cuchillo los pelamos y nos dan cositas. Los zapatos y estas mierdas. Aquí hay un zombie muerto, ¿no? Si mal no me equivoco. No, a ver, ¿dónde hay un zombie muerto? Porque yo no quiero zapatos, aquí te lo digo. Aquí te los regalo para ti. Y zapato también para ti. Y aún no sobró, ¿eh? Aún no sobró este tipo de cosas. Joder, yo no sé qué tanto pesará en esto. Hostia, 12 kilos. Mira, voy a ver rápido el estado del motor porque no me puedo creer que ya esté. Que ya esté jodido. Motor 72. Joder, yo no lo había puesto al 100%. Ah, no, es cierto. No lo había puesto al 100%. Jajaja, se me ha olvidado eso. Bueno, esta vez sí. Este me defiende el sistema de pesca. Luego ya aquí vamos a mejorar esta zona, vamos a poner más espacio y vamos a poner la madera para que podamos romper ahí y un sistema que nada más un sistema para que nada más nosotros podamos llegar ahí. Nos falta todavía mucho, ¿verdad? Para mejorar ahí, pero es un proyecto a futuro para poder tener un lugar donde pescar. Vámonos, 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 vámonos. Fuímonos. Y bueno, eso sería básicamente el sistema de pesca, ¿sabes? Tampoco es muy complicado. Ahora sería la cosa esperar un día más. O sea, esperaríamos el día de mañana y podemos ir otra vez a esa zona a pescar. Pero la laguna es muy grande. Tú podrías ir a otra parte de la laguna y probablemente puedas pescar ahí sin problema alguno. Hay que tener cuidado de no chocar tampoco con los zombies. Hostia puta, hay un montón de zombies ahora. Demasiados zombies hay por la zona. Luego, habrá que volver a limpiar aquí, ¿eh? Habrá que volver a limpiar por aquí. Permiso, voy a pasar, gracias. ¡Mira, un coche de policía! Ese coche me gusta. Es muy rápido. Ese coche me gusta porque es muy rápido. Vámonos por acá. Ahí está, vámonos. Y ya se me define el sistema de pesca. Es. La verdad, o sea, está bien el sistema de pesca. O sea, puedes vivir de pescar también. El chiste también sería en plan guardarlos. En plan, ¿dónde los puedo guardar, no? Para que no se eche a perder. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, ya no estás bien. Vamos a cargarlo para ahorita meterlo por acá. Param, pam, pam, param. Pero ya, esto, todo lo que vamos a hacer en este video básicamente era eso. Era para poder mostrar el sistema de pesca. Realmente ya ocupaba quitarme de la cabeza el sistema de mecánica. Ya me había estresado, me había cansado porque es lento. O sea, realmente lo digo en serio, es muy lento y te desesperas. Antes de subir y a dejar los pececitos, bueno, de hecho nos dejamos peces aquí. Nos dejamos peces ahí atrásito. Listo. Luego también tengo pensado expandir esta zona de los cultivos, esto como por acá, mediante las escaleras. Tengo pensado hacer eso. Y después las escaleras las vamos a quitar. Después las escaleras las vamos a terminar quitando. Ah, no, claro, no puedo porque está lleno. Bueno, vamos a guardar los peces y ahorita vemos qué hacemos, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a cocinar. Porque a lo mejor no muchos no saben cómo cocinar o cómo este tipo de cosas, entonces tampoco estaría mal mostrarlo. Ay, está habiendo mucha sequía de agua, ¿eh? No ha estado lloviendo estos días. Vamos a llenar. Perdón, me vamos a dejar la botella de esta por acá. Aquí con los troncos dejamos la botella. Y vamos a llenar todo. Vamos a llenar todas las ollas.
y vamos a cortar en filete esto, ¿ok? ¿Cómo se corta esto? Bueno, básicamente tienes que tener lo que sea que tengas, cualquier carne y un cuchillo, ¿no? Así que venga, le damos. Eso nos va a subir lo que viene siendo la habilidad de cocina. Y bueno, ahora lo que toca básicamente sería hacerlo con otras, con básicamente casi todos, ¿no? Vamos a irnos a cocina. Listo. Tenemos 16 de pescado, cada uno con diferente cantidad de lo que viene siendo. Vamos a hacer una sopa, porque la sopa no tiene que comer fría muy de huevo. Vamos a meterle pescadito. Vamos a meterle un condimento. Y vamos a meterle salecita. Ahorita la comida es de 15, ok. Vamos a meterle un pescado crudo de estos, de 5. Y uno de 2. Ok. Ahora le vamos a meter coles frescas. Vamos a meter también como unas 3 coles frescas. O sea, esto va a ser una comida de madre mía. Pam. Otra colecita. Ahí está, ¿no? Ya. 3 de 3, vale, ahora es tu turno. Esto lo ponemos así. 1 de 15 y así vamos a ir cocinando para todo esto. Ahora sal, pimienta, este tipo de mierdas. Salecita. Eso le puse sal, ¿verdad? Sí, le puse sal. 1 de 5 y 1 de 2 después. Pam, pam, pam. Ahora faltan las coles de Bruselas. Una col de estas. Y ahí está. Este va a tener menos nutrición este que este porque usa dos coles de 11. Preparar, obviamente, otra vez filete de pescado. El filete de pescado nos lo tendremos que comer rápido para que no se eche a perder. Pam, pam, pam. Luego también en el siguiente video a lo mejor que vamos a hacer, vamos a ver el tema de rebuscar. El tema de rebuscar porque también es algo muy importante en Project Zomboid. Porque podremos sobrevivir a base de rebuscar comida en lo que viene siendo en el mundo exterior, ¿no? En los bosques y ese tipo de cosas. Si te quieres crear una casa en el bosque, es una buena opción, ¿no? A tener subida la habilidad de rebuscar. Es igual que con el tema de pesca, pasando un día se vuelve a regenerar lo que hay ahí y puedes volver a pescar. Vamos a meterle uno de 15, ahí está. Y pero este lo vamos a meter ahora uno de 8. A ver, aquí está sal. 8 de esto. Y pi, 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 uno de 3. Y ahora sí vienen las coles ahí. Pam, pam, pam. Una colecita por acá. Tun, tun, tun. Y listo. Vamos a ver. ¿No puedo meter nada por acá? Ah, no, ya se congelaron. Vale. No, pues nada. Mete esto para acá. Nos quedamos con 8 pescados. Vete a saber de cuánto sea cada uno. No, mira, no se rompió el cuchillo, qué bien. Y bueno, esto sería básicamente lo que es la cocina, ¿sí? Nunca creo que la había mostrado en plan ya cuando hay otros tipos de. Porque la gente se cierra mucho en latas, comida enlatada. No, colega, tienes que comer, tienes que hacer tipo de cosas para tener una dieta variada en sí. A ver, espérate. Dame esto para acá. Y cocinado. Bien. Y ahora lo único que faltaría sería lo que viene siendo verterlas en los cuencos que tenemos. Pam. Ridículamente cansado. Preparar 4 cuencos. Muy bien, me gustaría tener un cuenco de más.
Bueno, de hecho lo podemos hacer. Uf. Comete uno de estos. Ahora sí tenemos para hacer cuatro cuencos. Bien. Así metemos todo esto para acá. Como podrán ver, al ser sopa, te la puedes comer así, ¿sabes? Fría. Eso no hay ningún problema. Y nada, vamos a dormir y vamos dejando el pocillo por aquí. Realmente no hicimos mucho, fuimos a pescar. Y bueno, ahí tendremos que construir una base, entre comillas, llamarla base por alguna manera. Y una base que sea útil, en plan que los zombies no nos puedan joder. Que podamos escapar y que los zombies no nos puedan joder. Tendría que ver eso, cómo hacerlo. Pero tengo la idea en la mente, en plan tengo una idea de escaleras y hacer este tipo de mierdas. Uf, qué disparo fue ese, colega. Vamos, despiértate. ¡Ay, lluvia! ¡Bien, colega! Está lloviendo. It's raining, my friend. It's fucking raining. Estamos muy cansados, entonces nos va a costar tiempo podernos parar. Ah, mira, estamos parados, perfecto. Ya que estamos, ¿no? Porque creo que también que quería hacer es... Voy a apagar el generador. Y quiero ver su información, ¿ok? Como podrán ver, su estado es 357 y lo quiero reparar. ¿Cómo se repara un generador? Te estarás preguntando. Bueno, necesitamos chatarra eléctrica, ¿vale? Venimos para acá. Chatarra eléctrica tenemos de sobra. ¿Ven? Y nada, le damos para acá y supongo que nada fue a reparar, ¿no? ¿Cómo lo reparo, colega? A ver. Desconecta. No, y recoge. Vale, ahora sí, reparamos. Ey, ¿cómo fue para el generador, colega? Los ocupo tener aquí en... Vale, sí, es lo que ocupaba básicamente. ¿Cuánto estaremos gastando? A ver... Pues mira, tampoco gastamos tanto, ¿eh? Gastamos poquito. Gastamos poquito, pensé que vamos a gastar más. Pero no, gastamos poquito. Bueno, nada, les quería mostrar eso, en plan, cómo se reparaba eso. Y ya. No tenemos espacio ya para guardar. ¿No puedes traerme otro refrigerador? Este, mira, es que esto no va aquí para empezar. Ni esto va aquí, ni esta botella vacía va aquí, ni la sal. ¿Usted la sal de pimienta? Me interesa que estén ahí, básicamente. Vale. Ahora sí tendremos espacio para guardar todas, ¿no? Pero para guardar una mayoría, sí. A ver, vente para acá. Vamos a meter esto en el tema de preparación, básicamente. Esto lo metemos para acá. Pam, pam, pam. Y ya. Bueno, gente, aquí voy dejando el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben, pueden dejar un like, pueden comentar. Y si lo comparten, les agradezco mucho porque así llegamos a más personas. Mi nombre es Nedrix y nos vemos en el siguiente episodio de Project Zomboid. ¿Qué haremos? No lo sé. Pero algo tendremos que hacer. Adiós.